hoy es verdad, vamos a pintar sandías, vamos a buscar a trabajar con un tema que es fácil. Muchas, muchas sandías para tener un cuadro, un marco, como en este caso, muy colorido para la cocina, que es el lugar más lindo de la casa, ¿no es verdad? Bueno, siempre vamos a buscar la forma de resolverlo. Tenemos el tablón, ha sido craquelado, ya lo vamos a ir a ver viendo en detalle, con unos pajaritos. Además, este trabajo es un trabajo que no es común que yo patine los trabajos, pero en este usé betún de Judea para darle el efecto de que se realizó a la madrugada, que los pajaritos están allí comiendo sandías. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, vamos a usar primero, vamos a tomar la pieza elegida y vamos a comprar un craquelador que vamos a utilizar sobre la madera. En el comercio hay muchísimos productos que hacen ese trabajo y muy bien. Cuando el craquelado está seco, vamos a dar dos manos de acrílico blanco. Entonces, sobre esa superficie tan impecable, vamos a calcar el diseño y vamos a comenzar a trabajar. Como le comenté anteriormente, el trabajo es fácil, hoy vamos a usar un poquito de humedad en el pincel y vamos a buscar los colores. Desde el comienzo vamos a comenzar con el matiz de color, porque entonces nos va a resultar más fácil. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con estas rayas de las sandías, aquí vamos a dar un tono claro. Así vamos a dar, no olvidemos que esta es la primer mano de pintura. Vamos a tomar otro verde, allí, para comenzar a tener matiz, que es tan importante cuando vemos los trabajos terminados, ¿no es cierto, señora? El matiz. Bueno, aquí vamos a tener un verde más intenso. Vamos a seguir uniendo, así todas estas rayitas que tiene estas sandías tan coloridas. Así, así. ¿Cómo obtener el tema? Es muy fácil. Usted ha visto que en los hipermercados promocionan sus productos con revistas, con folletos. Qué bueno que tienen frutos. Allí tiene un montón de motivos para poder pintar. Va haciendo una composición. Bueno, entonces así cubriríamos todo el sector de rayas, de las rayas claras. También vamos a trabajar un poquito con lo que representa el tono del centro de la sandía. Vamos a usar un rojo, una pizca de amarillo, y así vamos a comenzar a dar la base sobre toda la extensión. Observe qué realmente bonito, cómo cuando tenemos una superficie blanca, impecable como esta, cómo resaltan los colores. Además, al tener la superficie craquelada, es ideal para que el pincel corra. Entonces así, así yo voy a dar una mano de pintura y voy a cubrir toda la extensión. Bueno, yo quisiera ir a otros pasos donde realmente vamos a buscar los detalles. Por ejemplo, aquí ya están todas las rayitas, distintos tonos de verde, verde claro, realizadas. Entonces ahora vamos a ir a esas que son más oscuras. Vamos a trabajar entonces con un verde talo, una pizca apenas de un color negro, y allí vamos a comenzar a realizar las otras, las que hacen ese contraste tan bonito, de una forma irregular, despareja. Vamos a cubrir así primero y vamos a seguir entonces así. Observe, señora, de una forma irregular, así vamos a ir cubriendo toda la extensión de cada raya. Así, desparejo, de una forma libre, suelta, las pinceladas. Aquí vamos a trabajar con otro detalle, por ejemplo, que vamos a iluminar el sector de la sandía donde tenemos los colores. Por ejemplo, con un tonito amarillo, vamos a ir buscando, iluminando. Vamos a usar blanco. Vamos a ir cubriendo todo este sector, que luego lo vamos a iluminar con blanco para darle un realismo realmente interesante y bonito. Así. Así como que el pincel, todo este sector, vamos a ir cubriendo con un tonito de color. Bueno, vamos a ir a otro paso, donde ya vamos a ver, por ejemplo, que tenemos ya la sandía con los tonos de rayas claras y rayas oscuras. Vamos a enfatizar las luces y las sombras. Y un detalle que quiero que vean este paso, que el color rojo lo aclaramos únicamente con el color naranja. Por ejemplo, así trabajamos estas zonas. Recuerde que el color rojo siempre se aclara con el color naranja, porque si le pusiéramos un blanco nos quedaría un color rosa.
Bueno, vamos a ir a un paso final donde vamos a buscar la luz con un color blanco, la chispa, que es tan importante en este trabajo. Bueno, por ejemplo, vamos a trabajar con un poquitito de blanco, así, que tiene un tonito de color, y vamos a esas manchas, a esas luces tan importantes. Así vamos a enfatizar todos los lugares más importantes. Pero antes de irme, yo quiero dejarle un detallecito final para que observe lo bonito que queda, que es el betún de Judea. Vamos a pasar el betún. Observe el color blanco que queda realmente hermoso, donde tenemos color. Bueno, sí, y vamos a retirar con un pañito. Y observe, señora, qué realmente hermoso queda donde está craquelado. Queda muy bonito. Bueno, espero que le haya gustado este tema de pintar sandías y que prepare su cocina con estos temas tan bonitos. Bueno, no se vaya que ahora...